Bueno, ahora vamos a comenzar. Y antes de comenzar, quisiera aclarar una gran duda que sé que tienen por ahí. Se ha comentado mucho en los medios de comunicación últimamente la historia de la segunda muestra joven de cortos de Vallecas. Y la gran pregunta que hacían los medios, los tertulianos, los pensadores, es ¿por qué insisten con esta muestra? La pregunta es ¿por qué insisten con esta muestra si saben que las novias y mujeres de todos los que están trabajando en esto ya están a punto de explotar? Luis Miguel Granda, ¿por qué una segunda muestra joven de cortos de Vallecas? ¿Por qué una segunda muestra joven? Gran pregunta. Bueno, en primer lugar, digamos que porque, vamos a ser sinceros, yo estoy en paro. Esto es así. Me echaron del trabajo. Me llevan cosas del trabajo a casa. Me lo advirtieron. No te lleves cosas del trabajo a casa. Está feo llevarse cosas del trabajo a casa. No te pagamos por llevarte cosas del trabajo a casa. Y me echaron. Pero que no pasa nada, que ya encontré otro trabajo de enterrador, ¿me entiendes? O sea, que no... No pasa nada. Entonces, bueno, digamos que esto me ha dado a mí mucho tiempo libre. Y una de mis grandes pasiones, pues, es el cine. Me lo he pasado viendo muchas películas. Películas americanas, porque el cine español está muy bien, pero en mi videoclub solo hay películas americanas, así que lo he visto. Vista una, vistas todas, me voy a explicar. Típica escena. Sale un tipo muy nervioso, ¿vale?, con una ametralladora en la mano y dice: ¡alto! ¡Tengo un arma y sé cómo usarla! Pues claro que sabes usarla, si eres americano. ¿Que me quieres impresionar siendo americano? Bueno, pues dime: tengo un arma y sé dónde está Francia. Ahí me impresiona si eres americano. No sé, o sea... Porque los americanos, seamos sinceros, todo lo que sea salir de América, ni puñetera idea. Se van a Londres, se ve el Big Ben desde cualquier punto de la ciudad. Que están en Piccadilly Circus, se ve el Big Ben y yo digo, vale. Se van a Edimburgo, que está a tomar por culo, se ve el Big Ben. Se van a Irlanda, que es una isla aparte, el Big Ben. Se van a Soria, el Big Ben. Joder, o sea, documentarse. Se lo tienen creído. Esta gente tiene una frase que les vale para todo. ¿Qué es? Soy ciudadano americano. Ya está. ¿Les pillan en la aduana del aeropuerto con armas? Soy ciudadano americano. ¿Les pillan devolviendo una pelita del videoclub? Soy ciudadano americano. ¿Que les tiran de la puerta de discoteca por llevar calcetines blancos? Soy ciudadano americano. ¿Les vale para todo? No. Perdón, para todo no. Porque en Vietnam... En Vietnam no... O sea, estaban ahí escondidos en el arrozal, ¿no? Y les pillaba el chino... Y... soy ciudadano americano, no, americano no, soy francés. Dice, sí, ¿y dónde está Francia? Mal, lento, mal, muy mal. Otra escena que me apasiona: le pegan un disparo a alguien, la pierna, está ahí tirado desangrándose, y aparece el doctor, Doc, con su botella de whisky, Dick. Dos botellas, una la trae ya administrada de casa, ¿verdad? Y el que está... ¡Te duele! ¡Sí, me duele mucho! Entonces saca un machete. ¡Te voy a extraer la bala! ¡Vale, vale! Y le muerde este palo. Muerde este palo. Vamos, o sea... Le vas a extraer una bala de la pierna con un machete y lo único que se te ocurre para que no sufra es que muerda un palo. Que vale, que si la bala se la vas a quitar a Rambo, pero claro, si se la vas a quitar al hombre este de cuña. ¿Qué le dices? ¡Chupa este palo! Joder, es... Señor.
Pero hay un género que a mí me apasiona, que es el de las películas americanas de instituto. Y esto, la mayoría que estáis aquí me lo vais a entender porque vais al instituto, porque a mí este tema no me convence. Una película empieza, digamos que están ahí los personajes, tú lo ves, básicamente allí no importa ni estudiar, ni sacar buenas notas, ni... aquí tampoco, ¿vale? Perdón. Lo voy a replantear. Digamos que allí lo que importa son dos cosas. Si eres chica, ser jefa del equipo de animadoras, si eres chico, ser capitán del equipo de fútbol. Todo lo que salga de ahí no existe. Que tú eres el típico tío arratonado y gafas de culo de vaso, te van los videojuegos, déjalo. O sea, lo mejor que te va a pasar en la vida en ese caso es o que te encierren en tu propia taquilla, que dices, sí, tienes la combinación, sal. O que te cuelguen por los calzoncillos del perchero. Obviamente el capitán del equipo de fútbol y la jefa del equipo de animadoras salen juntos siempre. ¿Por qué? Porque esto es como el medievo. Esto es una